All right, well, let's push on into our... Bueno, vamos a continuar en nuestro estudio de la Torá para esta mañana. Estamos en la Segunda de Reyes, continuando en la Segunda de Reyes, capítulo 7. Y es la vida de Elisha en inglés, Eliseo en español. No lo leen mucho en la Tanakh, casi no leen de Segunda de Reyes. Es sobre este profeta. Qué es lo que él lidió, todo lo que enfrentó. Eran tiempos difíciles. En aquellos tiempos en Israel, que todos nos podemos relacionar hoy en día, como todos los dos tipos judíos que estaban sentados, que yo sobreescuché la conversación, estaban Samuel y Shmuel, estaban en la banquita y hablando un poquito hablando ahí de lo que estaba pasando y qué hay de nuevo. Son tiempos terribles. Hoy tenemos tantos problemas. La semana pasada gasté $100 en medicina, nada más. Y su amigo le dijo, ¿una semana $100? Y en el mundo antiguo allá en Europa podrías haber estado enfermo un mes con ese dinero, o todo un año, pero bueno, nadie quiere estar enfermo un año, ¿verdad? Son tiempos difíciles en la comunidad judía. Está ese humor un poco sarcástico, pero en situaciones difíciles, pero bueno, a través del humor sarcástico. Bueno, Elisha, Eliseo estaba lidiando con tiempos difíciles, como lo hemos dicho ahora. El título de ahora es ¿cómo no obtener esa bendición? ¿Alguien quiere no tener esa bendición? Yo creo que todos queremos tener una bendición, pero esta situación es un narrativo de que, ¿qué es lo que hay que hacer en caso que usted no quiera una bendición? Así que, ¿cómo no obtener esa bendición? El contexto de Segunda de Reyes 7, lo leímos la vez pasada. La Fuerza Armada de Aram, de Siria, constantemente en la frontera, amenazando a Israel. Y habían drusos. Eran una situación algo chistosa, con la Fuerza Armada de Siria que llegó a Israel y los rodeó Israel, pero Israel hicieron algo muy misericordioso y decidieron no atacarlos. Pero yo no sé cuánto tiempo duró todo eso, creo que unos 6 meses, pero en la Segunda de Reyes 6:24 dice que en algún momento, en el transcurso, Aram vino otra vez norte de Samaria, en Israel. Así que habían problemas constantes y había un poco de descanso en la guerra, pero solo los vamos a dejar que se mueran de hambre. No les vamos a proveer nada, los vamos a rodear. Es muy crucial lo que pasó en el capítulo 6. Desde vender una cabeza de un burro por comida, imagínense. Eso es totalmente malísimo, pero yo ni siquiera quiero leer esa historia del canibalismo. La Torah predice eso en Levíticos 26, que habría un tiempo en historia que iba a haber tanta hambruna que iba a haber canibalismo en Israel, en el Medio Oriente. Y tenemos un récord de esto aquí en la Segunda de Reyes 6. Yo le dejo que lo lean después, pero venimos al capítulo 7 y la historia continúa, pero esta idea de cómo no tener esa bendición. ¿Cómo dejarla ir? El primer paso para dejar ir una bendición es, no puedo pensar en otro título más divertido que este. Mírelo, pero no coma. Yo sé que es un título raro. Segunda de Reyes,
Capítulo 7, verso 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Adonai. Así dijo Adonai, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y dos medidas de cebada de un shekel, un siclo, a la puerta de Samaria, en el norte de Israel. Ahora bien, usted tiene que saber el contexto. Hay una hambruna, son tiempos oscuros, no hay comida, la gente estaba desesperada. Pero la palabra viene a Eliseo, que mañana, a esta hora, dijo Jehová, dijo Adonai, pueden comprar una medida de flor de harina por un shekel, por un siclo en español. Imagínese, estaban deseando tanto ellos comida. Y esta predicción fue dada a Elisha a través de esta hambruna, de esta sequía que había, un tiempo de desesperación. Mañana vamos a tener una venta de granos. Imagínense, quizás será Shavuot. Tenemos aquí los lindos contenedores de cebada. Gracias a Janet. Contando la cebada por 50 días. Esto está tomando, no se sabe, podría haber sido Shavuot. Pero no tenían esos lujos que Elisha da estas predicciones. Vea el verso 2 y lo que responde. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, literalmente. El rey de Israel tenía su mano derecha, por decirlo así. Respondió al varón de Dios, a Elisha, a Eliseo, y dice, te damos las gracias por todos tus pensamientos, pero si Adonai hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Esto podría pasar? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, dijo Elisha, mas no comerás de ello. Le dijo Elisha, mañana, esto pasará mañana, le dijo Eliseo al rey. Por cierto, esto es lo único de lo muy interesante de la profecía de la Biblia, que es tan única en este sentido, que aquí dice Hashem, él está hablando, así dice la palabra de Dios, 100% correcta, 90% no es así, 70% tampoco nos convence, pero es 100%, cada palabra que se ha hablado de los profetas de Israel se ha sido cumplido, las profecías que están aquí en la Biblia, pero pueden decir, saber de que uno a veces se da cuenta que hizo un error la semana pasada. Así que no se sigue a un hombre como los profetas que el Señor mandó. Pero no quiero sonar como algo futurístico, una gran predicción y predecir el futuro. Y esto dice el Señor, 300 años después va a haber un gran festejo. Bueno, yo puedo hacer eso. Pero, ¿qué tal esta profecía que dice mañana? Mañana, a esta hora, todo se abrirá, va a haber unos granos. Pero si no lo creen, lo van a ver con sus propios ojos. Pero en una manera muy rara no lo van a comer. Tienen hambre. Yo creo que yo quisiera comérmelo, pero es así como usted conoce a un profeta verdadero. Mañana a esta hora, específicamente. Por cierto, por eso los profetas como Isaías, Jeremías, tienen tantas profecías futurísticas, la restauración de la tierra, la venida del Mesías, y todas esas grandes profecías que pueden pasar en cualquier momento a lo largo del camino, pero la verdad es que sus palabras también habían muchas que eran a corto plazo las profecías. Isaías dice, le dijo a la mujer en el capítulo anterior, dentro de un año tú tendrás un hijo, y la mujer, ¿qué? ¿Cómo? Y sí pasó, después de un año más o menos, tuviste un bebé. Totalmente verdaderas las profecías. Aquí también, Elisha
Da él profecías de mucho largo tiempo, pero también al día siguiente, como esta. Así que usted tiene que amar esto sobre la Biblia. Ningún otro libro religioso hace esto. Ninguna otra religión o filosofía intenta hacer así. Porque es como que están adivinando si aún ellos tienen alguna experiencia mística, pero yo los reto, es 100% profético, se lleva a cabo. El libro número uno vendido en todo el mundo es la Biblia, es la única palabra del Dios verdadero. Así que mañana ustedes lo verán. Y los oficiales judíos estaban, ¿cómo es que esto va a ser? Pero lo van a ver, pero no van a comer. Yo no tengo que dar un sermón sobre los tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. No sé usted, pero yo pienso que nosotros estamos increíblemente bendecidos. En esta esquina del mundo oramos por India, oramos por Siria, todavía la guerra civil está pasando, Afganistán, 40 años de guerra. Y estamos quejándonos porque la tienda no tiene papel higiénico. Por supuesto, vamos, chicos. O sea, tenemos que ajustarnos un poco. Somos bendecidos, amén. Y podemos sobrevivir. Ni siquiera puedo llamarlo sufrimiento, pero sabemos familias, conocemos de familias que se relacionan a Kehilat Ariel, que han sufrido enormemente. Amigos que han muerto de la pandemia, el estrés económico, relaciones estresantes, pero en medio de todos los tiempos difíciles, en el corazón de todo esto, Elisha predice esto para el día siguiente, ya sea lo creemos o no lo creemos. Mañana a esta hora va a haber tantos granos, tanta comida, va a estar los mercados abiertos y me pregunto cómo mucha gente respondió a esto. Sabemos que este oficial, que era un gran oficial, él decía, yo no entiendo de lo que estás hablando. Pero estoy seguro que mucha gente en Israel dijo, Baruch Hashem, nos conocemos a Elisha, Eliseo, el hombre de Dios. Él tiene una conexión con el Ruach, con el Espíritu Santo y nos trae esta palabra. Y si él dice que va a pasar, yo lo creo. Yo lo voy a recibir. Es como que, así como nuestros camarógrafos que están grabando en vivo, yo no entiendo la tecnología, las cámaras están y la gente nos está viendo en Israel o en Brasil, en algunos diferentes lugares del mundo y ¿cómo es que pasa esto? Yo no lo entiendo, pero bueno, yo creo que las ondas magnéticas en la atmósfera, hay algo así, pero la transmisión en vivo está aquí, es una realidad y es una bendición. Yo sé que es una bendición a los que nos están viendo en vivo ahora. Yo estaba haciendo, es una equivocación que dice live, vida, lo dije. Transmisión en vida. Y me dijeron, no, es en vivo, no viva, no es una transmisión viva, es en vivo, está viniendo en vivo la transmisión a través del internet. Así que, ¿qué cree que hay tantas cosas que solo me puedo imaginar cómo cuántas ondas magnéticas están resonando? ¿Cuántas cosas en vivo se están pasando en vivo con tantas computadoras? Y yo espero que no esté sintonizándose, espero que solo Kehilat Ariel, no en otros lugares, pero en otras palabras, la bendición está ahí, las herramientas están ahí, pero muchas veces no estamos sintonizados, no estamos en acceso. La bendición que está ahí, ya, y solo hay que tomarla. Así que por eso lo llamo, véalo, pero no lo coma. ¿Cuánta gente se relaciona en el ámbito espiritual? No es como que Jesús es un misterio en el sur de California.
¿Ha escuchado de Jesús? Claro. Está en todo el mundo. Todo conoce quién es Jesús. Nosotros, judíos, conocemos quién es Él. A veces nosotros los judíos sabemos la historia mejor que los cristianos. Él era uno de nosotros. El mensaje está ahí, pero espero que no seamos así como este asistente del rey que dice, bueno, Elisha, bueno, yo no creo, la verdad. ¿Cómo dejar ir una bendición? La comida va a estar ahí. La bendición ya estuvo pagada. Pero ¿cuántos de nosotros en nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en el sur de California, en Estados Unidos, en todo el mundo, estamos aquí? Hay ciertas bendiciones espirituales. Todos nosotros judíos tenemos una Biblia. Yo les aseguro que cada familia judía tiene una Biblia en la casa. Está sentada ahí la Biblia descansando en la mesita del centro de ahí de la sala. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos que indagar tanto como este oficial judío que dijo, bueno, sí, yo no sé, yo no te creo, Eliseo? Qué trágico es que si lo vemos pero no lo comemos. Sabemos que algo va a estar ahí, pero por cualquier razón, muy ocupados, muy distraídos, y aún buenas cosas, haciendo buenas cosas nos pueden alejar de grandes cosas. Debe de ir todo junto, ¿eh? Dios es el Señor de todo. Y nuestra fe, ustedes saben, hay diferentes maneras de explicarlo, pero para mí es como el centro de esa rueda de la carreta, es como una bicicleta. Usted tiene todo el tronco y tiene las cadenitas ahí de que lleva la carrera, la familia, los hijos, mi tío aquí. Están todos esos pedazos, los hobbies, los deportes. Tiene muchas cadenitas que se encajan en la rueda, pero todo eso hace un todo. Él no dice que descarte todas esas cosas. Él creó todas esas cosas, el Señor. Pero lo que Él está buscando para nosotros, llamarle a Él Adonai, Señor, es el centro. Que nuestra fe en Hashem y en Yeshua, ese es el centro. Entonces va a influir mi familia en esa rueda, cuando va dando vuelta con la cadena engranada, mi ocupación, mi carrera, mis metas, educación, mis relaciones y muchas personas en el mundo solo están corriendo con esta rueda en la bicicleta sin el centro bien fundamentado. Pero yo estoy muy contento que Dios ofrece ser el centro. Amén. Y somos judíos, eso es lo que está automáticamente en nosotros. Dios es el centro. No quiere decir que tenga que ser un gran religioso, un gran ortodoxo, lo que sea, pero lo entiende, es la relación. Usted lo sabe, la relación, pero yo pongo a Dios en el centro y dejarlo a Él que influencie todas estas áreas en mi vida y vea la bendición venir. Podemos verlo, pero no comerlo. Bueno, yo espero que estemos tomando todo lo que el Señor nos ofrece. Saboréelo y vea que el Señor es bueno. Lo vemos, pero lo estamos realmente saboreando. La narrativa continúa en el verso 3. Y otra vez, yo no puedo pensar de otra manera más extravagante de título. Encuéntrelo, pero no lo comparta. Estamos hablando de cómo dejar ir una bendición. Primero lo puede ver, pero no puede comerlo.
como bendición. La historia continúa ilustrando de que podemos encontrarlo, encontrar esa bendición, pero no la compartimos. Y no va a tener la fotografía completa. Verso 3. La historia se hace interesante. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres Zaharat, lepra, leprosos. Algún problema de la piel, no necesariamente lepra, pero en hebreo es un término muy general y muy amplio, que es una enfermedad de la piel, no solo lepra, pero muchas otras cosas, enfermedades más de la piel, los cuales dijeron al uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Acuérdense que las enfermedades de la piel en aquel tiempo eran una sentencia de muerte. Así que estos tipos judíos que estaban ahí estaban animándose: ¿por qué estamos aquí hasta que nos muramos? ¿Por qué estamos esperando? Verso 4. Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Qué grandes opciones las que tenían, ¿verdad? Ellos que tenían Zaharat, lepra. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Se iban a ir al campo de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios a Aram, que son los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie en el campamento. Porque Adonai había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendo de carros, ruido de caballos y estrépitos de gran ejército. Dense en cuenta, o sea, no era una fuerza armada de verdad, pero Dios está en el negocio de dar alucinaciones a la gente si es necesario, escuchar cosas. Ya pasó, ya les había pasado a ellos una vez. La Fuerza Armada de Israel está, viene, nos van a matar, aléjense. Y así que se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas los sirios. Eso pasaba con los sirios. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Hermosh, mira, tantas cosas que tenemos aquí buenas. Y tomaron de ahí plata y oro y vestidos. Y qué buena esta kefía, qué bonita esta kipá. Y fueron y lo escondieron. Y vueltos, tomaron las riquezas y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda. Y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron uno al otro. Esta es la culpabilidad judía, empieza a sobresalir aquí. Dice: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. Wow. Así que es una gran historia esta. Reportémonos al rey. Coma, beba y escóndase, era la filosofía de ellos. Pero era un día de buenas nuevas, como ellos decían y lo describían. Puede leer todo el capítulo, pero básicamente eso hacen ellos. Van al rey de Israel en el reinado del norte y los tipos se fueron, los sirios se fueron. Tenemos todos esos campamentos y toda esa comida por todos lados y tomamos por todos lados y son buenas nuevas que nosotros queremos compartir.
En el verso 14 dice que tomaron pues dos caballos de un carro y envió al rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved, chequéelo. El rey no podía creerlo, especialmente viniendo de cuatro leprosos. Imagínense esto. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaban llenos de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Habían dejado un camino de cosas, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. ¿Y qué creéis? Fue vendido una medida de flor de harina por un shekel, por un siclo. Y dos medidas de cebada por un siclo, como la cebada del Homer, conforme a la palabra de Adonai. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Chequéelo, verso 17. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió el oficial, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Oficial, si usted no cree, yo no sé, quizás aún Eliseo no sabía lo que iba a pasar. Tú lo verás, pero no lo comerás. Así que él va, tristemente, pues pasó todo esto, se atropelló, lo atropelló el pueblo en la entrada. Lo mismo que pasó en Israel la semana pasada, pero en esta ocasión era un oficial judío. Qué irónico es esto. Él ve la comida y se cae porque todo lo atropellaron en la entrada y murió. Es una profecía muy rara, pero se cumplió. Pero no es tan lindo el verso 9, este verso 9. Cuando dicen, este es un día de buenas nuevas. Miren todas las cosas buenas que están aquí en estas mesas. Las bendiciones. No está bien que lo tomemos para solo nosotros. Hay que compartirlo con los demás, dijeron estos cuatro personas. Se puede relacionar a nuestra gran comisión que tú tienes, que tu Mesías te ha dicho, nos ha dicho, que vamos y compartamos estas buenas nuevas con todos los pueblos, todas las naciones, empezando en Jerusalén, en Judea. Shomron está ahí a la par, y a las partes de afuera, que comparta estas buenas nuevas. Yo no sé, pero a veces nos sentimos como estos leprosos, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Yo soy un yo mío, o sea, no soy nadie. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que voy a decir? Pero si usted descubre buenas nuevas, cosas buenas, las bendiciones de tener esa relación con Dios, no hay que guardársela para uno mismo. Yo sé que muchas personas piensan que usted es un religioso fanático. ¿Se puede callar, por favor? Ya no quiero ir de Yeshua, ok. Está bien, hay gente así, pero Yeshua no dijo de que, él no dijo vaya solo a los que quieran escuchar, eso sería muy fácil. Vayan a cualquiera que esté abierto a esta verdad, yo hubiera amado eso. No, dice vayan a todos. Es como un humor judío. Se van a dar cuenta si les gusta o no les gusta, ustedes se van a dar cuenta si quieren la bendición, si ven la bendición, si la quieren probar la bendición, está mucho más allá de ti, no es tu responsabilidad, nuestra responsabilidad como estos leprosos, es decir, ¿sabes qué? Encontramos algo bueno y no podemos guardar para nosotros mismos. Yo no sé cómo usted se va en la vida, cómo conduce su vida, pero de aquí alrededor, yo no sé, no estamos golpeando a la gente fundamentalistas acusándolos y diciéndoles que tienen que hacer esto y no nos pueden acusar que estamos convirtiéndolos. Uno de nuestros amigos que yo lo voy a mencionar, no lo quería mencionar, pero su nombre es Fernando, el traductor fiel ahí en ese cuartito, él me ha dicho esta historia que dice, hey, Rabino, ¿sabe qué?
Fernando hace en su tiempo extra, maneja Uber. Yo siempre estoy recogiendo a la gente judía. Cada otra persona que se sube al carro es judío, israelita, de Israel. Así que él usa este boletín que usted recibió este día. Si lo puede sacar, por favor. Es una herramienta muy poderosa. Algunos están en el reciclaje cuando vamos a la casa, pero aprendan de Fernando aquí. Él tiene este boletín y le dice, Shabbat Shalom, aquí está esta cosa. Chequé en nuestra sinagoga mesiánica y tiene una explicación, si ustedes notan, de lo que es el judaísmo mesiánico, en Kehilat Ariel, de qué se trata nuestra sinagoga. Y mucha gente quizás la tira al no va a salir del carro, pero usted nunca sabe. ¿Cómo sabremos? Todos nos ha sido encomendado esto de compartir estas buenas nuevas. Me gusta esta manera que él lo hace, Fernando, porque no es tan intimidante. Imagínense que él está manejando, hey, ya se arrepintieron, ya aceptaron a Jesús como su Salvador y dos esas cosas. Aquí están las cuatro leyes y que aquí, y la gente está como en el defensivo, especialmente como judíos. Yo me relaciono a eso mucho tiempo atrás, pero en otras palabras, tenemos esta herramienta que pueden traerse, compartir las buenas nuevas sin ponerse a la gente ahí en incómoda, o sea, sino que sí, yo voy a una sinagoga mesiánica. ¿Qué es eso? Ah, son judíos y gentiles y Shabbat y todo eso. Yo le digo, nuestra sinagoga es una herramienta muy bonita de compartir y se abre para discusión. ¿Qué significa Yeshua como mesiánico? Pero si me entiende lo que estoy tratando de decir, no tiene que ser un gran teólogo. Yo creo, fui retado por nuestro hermano Fernando. Tome este boletín, no solo recicle, usted tiene la información, está bien. ¿Qué tal si ustedes lo ponen en sus carteras, muchachas, mujeres aquí presentes, en su carro, cuando están en la tienda, en Smart and Final, como se llama la tienda? Imagínense, son buenas noticias, son buenas nuevas. Así que me gusta ese modelo. Estos son leprosos, volviendo a esto, que están compartiendo, pero estos leprosos encontraron esa bendición en una manera extraña. Nos relacionamos a esto. No somos personas perfectas, pero encontramos la bendición. Amén. Y queremos compartir esto en una manera muy linda. Y yo los animo a todos que hagamos esto. Yo creo que nuestra comunidad está buscando por buenas nuevas. Están esperando encontrar buenas nuevas. Muchos piensan que Jesús son malas noticias, muchos de nosotros judíos pensamos, pero piénselo como usted lo presenta y cómo se percibe, si es algo bueno. Porque el Mesías ha venido, eso suena bien para mí. Me tomó un largo rato entenderlo, pero lo entendí. Gracias, Señor, por las buenas nuevas, porque hemos encontrado esta fiesta, esta bendición. Relación con Dios a través de Yeshua. Todo está interconectado. Y hay tantas buenas nuevas de compartir. Déjeme cerrar con esto. Vio las noticias esta semana sobre la Catedral de Washington, en Washington, D.C., la Catedral Nacional Episcopal, que es una iglesia muy cristiana tradicional, yo no sabía esto, además de algunas ventanas con Jesús y los apóstoles, ellos tienen una esquina que le llaman el portal de los derechos humanos y se lo reservan para cuatro personas muy distinguidas. Es una estatua de cuatro personas, es como el patio. Y están diciendo que nosotros apreciamos a estas personas. Tres de estos están representados en la Madre Teresa es una. Estamos hablando de derechos humanos. Rosa Parks, usted sabe quién es ella, es la segunda.
Jonathan Daniels era un pastor episcopal quien murió en Alabama en 1956, dándole su vida defendiendo a una niña negrita. Si vio las noticias esta semana, la última persona que fue agregada a los derechos humanos era Elie Wiesel. ¿Quién hubiera pensado de la iglesia episcopal? ¿Sabe quién es Elie Wiesel? Es una sobreviviente del Holocausto, escritora de muchos libros, que sobrevivió a Auschwitz y una persona oradora pública que habla en contra del racismo y todas esas cosas. Así que ahora Elie Wiesel, si usted imagina ser, son los cuatro pilares aquí y tienen ahí esas cuatro personas y Elie Wiesel la metieron ahí en la iglesia. Pero lo que me captó la atención es que además de todos los que estaban ahí, todo el arte que estaba ahí en esta iglesia, el artículo decía, ahí está como San Pablo y San Pedro, estaban junto con Elie Wiesel. Pero ellos son judíos también, me dije yo. Eli no es la primera judía en la casa. La verdad era que es muy apropiado. Tienen Yeshua también ahí en el vidrio, así. Eli Wiesel, San Pedro, San. Y toda la gente puede saber cómo todas estas bendiciones están interconectadas. Yo sentí que era muy interesante esa afirmación de la iglesia episcopal, porque todos son Jewish, todas las fundaciones son judías. Elie Wiesel tenía su trabajo particular en el ministerio, pero yo creo de que es una linda afirmación, una expresión que Dios está haciendo en todas estas iglesias, que la gente aprecia no solamente las bendiciones de Dios, pero cómo todos estamos conectados. Judíos y iglesias episcopales, creo yo, estamos conectados todos. Que seamos agentes de compartir esa bendición, amén. Compartir las buenas nuevas, no solo guardarlas, sino que compartirlas en amor y ver lo que Dios hace. Shabbat shalom a todos. ¿Podrían pararse, por favor, y tengamos una oración? Padre Dios, el Dios de Abraham, te damos las gracias este día. Venimos juntos aquí para este Shabbat. Gracias por la música, por nuestras oraciones, por nuestras oraciones antiguas, ancestrales, por el mensaje de la Escritura que nosotros sabemos, nos hemos dado cuenta que son excelentes noticias, buenas noticias. Muchos de nosotros como judíos no pensamos antes que eran buenas noticias por mucho tiempo atrás, pero nos dimos cuenta más y más que es un mensaje de amor, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de perdón entre nosotros y Dios. Es un mensaje que promueve el amor en el mundo. Te damos gracias, Señor. Espero que todos en la casa y escuchándonos lo saboreen para ver que el Señor es bueno. Señor, ayúdanos a ser siempre agradecidos como esos cuatro tipos judíos, estos que disfrutemos nuestras bendiciones, pero también que pensemos en las personas que están sufriendo alrededor de nosotros. Yo oro que nos uses a todos nosotros en Kehilat Ariel, para compartir este buen mensaje al judío primero y a todos. Y Padre, yo hago una oración especial para alguien que está aquí o que nos ha sintonizado, tal vez que no han pensado mucho al respecto.
Quizás hemos estado ocupados con la vida y que necesitamos ese centro en esa rueda de la bicicleta. Si alguien necesita estas buenas nuevas, este Yeshua, nuestro Mesías, el Redentor, que les ayude, Señor, que alcancen en una fe simple, que se agarren de Él como el Mesías, que crean y acepten las buenas nuevas. El perdón de los pecados, relación contigo. Gracias, Señor. Sabemos que tu Espíritu nos ha llamado a todos nosotros. Gracias por nuestras bendiciones hoy día y gracias que alguien compartió las buenas nuevas con nosotros, que tú pagaste ya todo. Gracias por este tiempo en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, Baruch Hashem.